Para mí una microhistoria es un reto. ¿Usted qué tan bueno es para sintetizar una historia en máximo 3 minutos? Para que la gente quede contenta, para que la entiendan. El tiempo limitante eran 3 minutos, entonces contar una historia en 3 minutos se te hace un reto. El primer concurso de microhistorias digitales fue el año pasado, a mitad de año. La convocatoria en TV Cámaras llegó a nosotros por familiares. Hay como mucho interés de los jóvenes universitarios en mostrar sus proyectos, en mostrar cómo trabajan, en mostrar qué es lo que están haciendo. No simplemente un héroe cotidiano es aquel que hace maravillas o sorprende, sino que con pequeñas cosas puede cambiar el mundo de muchas personas. La historia de nosotros se basa en una señora. Esta señora vende empanadas a 50 pesos. Por el amor a los niños, porque un niño no posee el dinero suficiente para comprar algo. Lo que contamos nosotros en la microhistoria es a lo que se dedican las ánimas del purgatorio. Era contar una historia en 3 minutos, entonces decidimos pues acudir a la narrativa clásica, 1 minuto para hacer como el planteamiento, otro minuto como para pues como el desarrollo y el otro para el desenlace. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Simplemente ayudar. Teniendo en cuenta como los resultados tan positivos que tuvimos en esa primera versión, pensamos que el concurso se debía hacer cada año. El concurso como tal se abre el 1 de abril, la gente puede entrar a la página www.tvcámaras.tv. Si hay unos requisitos, si es que estén estudiando, que nos aporten su certificado, que no sean trabajos hechos dentro de sus asignaturas. Decidimos ponernos en esta oportunidad en sintonía como con toda esta tendencia verde que hay en este momento en el mundo. La temática para el concurso este año son los 4 elementos y la invitación es para que nosotros seamos el 5.º elemento. En cierta medida, que lo limiten a uno también es bueno, porque cuando usted le dice cuente una historia, usted tiene muchísimas cosas para contar y también es bacano que se trate de resaltar cosas positivas. No queremos tampoco como coartar y limitar mucho la creatividad de las personas. Porque es más fácil un niño sacar 5 pesos por una empanada que 20 por una colombina. No importa qué tan subjetiva sea tu idea o qué tan diferente sea tu idea de lo que están pidiendo, simplemente trabaja tu idea y que dé la sensación de lo que están pidiendo. La parte técnica puede verse vista muchas veces superada por un buen contenido. O sea, una cámara de un celular es lo más básico que uno puede tener, pero lo más importante es el contenido. Entre el 7 de mayo y el 10 de mayo, TV Cámaras hace una preselección, que son los que publicamos en la página y la gente empieza a votar. Entonces luego como que promediamos lo que TV Cámaras considera y lo que el público considera, y esos 5 son los que se llevan al jurado y el jurado ahí selecciona 1º, 2.º y 3.º. Como raro, la cabeza me dolía, madre. Que incentiven a los estudiantes para que cuenten historias diferentes y que sean buenas además, es muy bueno. Además de eso, hay un incentivo económico. El primer puesto son 3 millones de pesos, pero conseguimos este año que las directivas del Festival Internacional de Cine de Santa Fe de Antioquia, ese primer puesto hiciera parte de la muestra de ellos de Caja de Pandora. El segundo puesto son 2 millones de pesos, no está dentro de la muestra de Caja de Pandora, el primer puesto son 1 millón de pesos. El formato hay absoluta libertad, siempre y cuando pues como que logren cautivarlos. Es una oportunidad bastante buena, es muchísimas cosas buenas lo que trae pues este concurso de microhistorias. Las microhistorias son un reto para las personas. Cuenta tu historia y que sepa llegar a la gente. No hay cosa más linda que la relación humana.